Claudio Bravo ha tenido un año 2014 espectacular. Está nominado a mejor arquero del año por la FIFA, disputó su segundo mundial adulto y batió el récord de partidos con la selección chilena. Su historia, desde su paso por Colo-Colo hasta su llegada a Europa, es el que nos va a relatar ahí el libro Atajando Sueños. Su autor, Julio Rodríguez, preparador de arqueros y formador de Claudio Bravo, está junto a nosotros acá en Cine Chile. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ver, ¿cómo parte esta historia de crear un libro? Porque me imagino que la cantidad de historias que tienen ustedes dos como preparador de arquero son millones. ¿De dónde nace todo esto? Bueno, este libro nace primordialmente por los logros de Claudio, por su evolución durante todo el tiempo que ha sido profesional, tanto, por ejemplo, en Colo-Colo, después en la Real Sociedad. Y lógicamente que lo más grande que ha conseguido es el Barcelona. Llegar al Barcelona realmente ha sido un punto muy alto para él. Es casi imposible para nosotros pensar que un arquero formado en Colo-Colo pueda llegar algún día a jugar por el Barcelona. Aparte de la selección nacional, que este libro nace antes que Claudio juegue su segundo mundial. Entonces, exclusivamente porque los logros de un ex alumno que ahora está brillando, digamos, en Europa. Presta un poco el libro para mostrárselo, sí, aquí a la gente. Mira, sí, sí, sí. Pues llegas a emocionar al momento de hablar. Aquí está. Lo vamos a mostrar aquí a la. Sí, sí, sí. Ahí lo vamos a dejar acá para que ustedes lo puedan ver, Atajando Sueños. A ver. Sí. Esto entonces nace antes del segundo mundial. Sí. Me imagino que cómo partir esta historia no ha sido fácil. ¿Por dónde partía este libro? ¿Cómo fue ese proceso de empezar a gestar o crear este libro? Sí, era difícil, porque tampoco la idea era hablar solamente desde que yo recibo a Claudio Bravo en las divisiones menores de Colo-Colo. Tenía que intentar explicar un poco cómo yo me hice arquero, porque yo también tenía un sueño desde niño, que era jugar en el equipo profesional del más grande de todos, Colo-Colo. Ajá. Y bueno, yo tenía muchos más problemas que Claudio, porque yo era realmente bajo para el puesto. ¿Ya? Y en Colo-Colo a mí no daban un peso, digamos, porque yo algún día llegara a jugar, por mi estatura, porque Colo-Colo siempre contrata a los mejores arqueros del medio o arqueros de nivel internacional. Entonces, lucho mucho. Y cuento todas las cosas que tuve esa que vivir. Historia. Sí, sí, todas las cosas que tuve que vivir, todo el esfuerzo que estuvo detrás, yeah. Gente que me ayudó. Hablo de muchos técnicos, por ejemplo, como Orlando Aravena, Bernardo Bello, Juan Soto, Don Pedro Morales, o sea, gente que es historia en el fútbol chileno. Que ha aportado constantemente al fútbol. Sí, perfecto, ha aportado muchísimo. La verdad es que desde ahí nace y después, bueno, cuento un poco de Pancho Puskás. Ferenc Puskás para mí fue una persona muy importante, y para la gente que no ubica a Ferenc Puskás, es un histórico del fútbol mundial, un húngaro español que vino a Chile, que jugó en el Real Madrid y que es goleador histórico. Entonces, para mí, haberlo conocido y que él me hubiese ayudado muchísimo a lograr mi sueño, fue una cosa, pero súper importante. ¿Y de ahí cómo pasa la transición de relacionar esta historia personal con esta historia de preparador de arquero con Claudio Bravo? ¿Cómo empieza entonces a gestarse todo esto? Sí, bueno, la verdad es que mis primeros pasos como entrenador de arqueros yo lo hice en Estados Unidos. Uh-huh. Y encontré a una persona que quiso que le ayudara con los arqueros. Y yo me di cuenta ahí en ese minuto que yo no tenía idea cómo enseñarle a los arqueros, pese a haber sido un arquero profesional. Claro. Inclusive cuento en el libro que lamentablemente casi mato a un par de niños norteamericanos, sí, alumnos que querían ser arqueros y querían aprender de un ex profesional, y ahí me di cuenta realmente que no sabía enseñar. Afortunadamente los niños sobrevivieron a la experiencia, prueba. A la prueba, claro. Sobrevivieron, y bueno, el análisis lo hice bien duro y crítico. Me di cuenta que no sabía enseñar, que no sabía enseñar técnicas, que no tenía idea. Y que había que prepararse para hacerlo. Y lógicamente quería prepararse. Y me recordaba de una frase de mi padre,
que siempre fue profesor de mecánica industrial, toda su vida le gustaron los libros, me decía, hijo, si usted quiere enseñar, tiene que estudiar. Y ese fue mi lema. Desde ahí en adelante, yo empecé a tratar de capacitarme, de aprender. Aprender a enseñar. Que eso era lo que yo no sabía. ¿Y Claudio Bravo cómo era como alumno? Muy bueno. ¿Él quería aprender? Sí. Lo que pasa es que aquí hay que convencer a los alumnos que la filosofía, que la metodología que uno tiene, les puede ayudar a ser alguien en la vida, en este puesto tan lindo que es el de arquero. Y bueno, ellos veían también que yo me esforzaba por obtener más conocimiento, entonces creían en el profesor. Y eso es importante porque, claro, yo lo conocí cuando era un niño, tenía 13 años recién. Entonces, desde ahí parte una historia, digamos que es la segunda parte del libro, y que es bien interesante porque hay muchas anécdotas, hay muchas historias, como tú decías, fueron 6 años, ¿ya? Y inclusive cuento historias con el papá. Don Marcial fue un pilar muy importante en la vida deportiva de Claudio, bueno, y lógicamente que en la vida como persona, ¿no? Entonces, usted ya lo sabe, si quiere saber esa historia no se la vamos a contar acá, tiene que leerla en el libro. Pero a ver, ¿qué características tiene Claudio Bravo, por ejemplo, que lo hacen ser un arquero para llegar al nivel donde está en estos momentos el Barcelona, que usted mismo dijo, muy pocos pueden llegar a ese puesto? Sí, bueno, Claudio, desde que yo lo conocí, cuando lo captamos para las divisiones menores de Colo-Colo, se mostraba muy interesado, por ejemplo, en atajar, que es una cualidad fundamental para alguien que quiere ser arquero. Pero después, a la vez, él era un niño de 13 años que era bien inteligente para jugar, para esa edad. Y más inteligente lo hacía porque él jugaba normalmente contra chicos que eran más altos que él, que físicamente eran superiores a él. Entonces, con mayor razón, él tenía que ser inteligente. Y claro, después hay que enseñarle todos los fundamentos a un niño de 13 años, porque ellos no saben técnicas, no saben fundamentos, no saben la parte táctica. Por ejemplo, ellos solamente quieren jugar muy cerca de su línea, porque van a hacer lo que a ellos les gusta, atajar. Entonces, es un proceso largo de enseñarle una filosofía, una visión distinta del pueblo. Y ahí Claudio Bravo tenía una concepción distinta de las cosas, tenía una metodología distinta que lo hacía sobresalir. No, Claudio tenía las cualidades como todo niño. Sí, él era, bueno, ágil, muy ágil. Me acuerdo que le gustaba mucho hacer voltereta, andar haciendo cosas, digamos, que tenían que ver mucho con la agilidad, le gustaba mucho. Pero... ¿Y por qué logra entonces tanto éxito en su carrera? A juicio de un preparador, de arquero, bueno, como usted, que lo tuve desde chico. Mira, yo creo que ninguno de los dos habría conseguido lo que se consiguió sin la ayuda del mejor entrenador de arquero del mundo. Porque con mis conocimientos no podía hacer. Entonces, yo afortunadamente tuve la suerte de esos entrenadores que yo quería conocer para aprender. Me fui a Holanda, al Ajax de Holanda, y conocí a Frans Hoek, que después Frans del Ajax trabajó 10, 12 años. Después se fue al Barcelona de España. Entonces, él revolucionó el puesto de arquero en el mundo. Fue el primero que hizo jugar a su arquero como un jugador extra, por ejemplo. Y con su técnico principal, Luis Van Gaal. Entonces yo adopté la filosofía de ellos. Adopté la metodología de Frans Hoek, que tiene alguna relación muy directa con lo que Claudio llega a obtener al final. Porque Frans trabajó después del Barcelona en el Bayern Múnich. Y ahí tuvo a Neuer. Y él adaptó a Neuer a su visión. Entonces, yo estuve prácticamente 8 años, casi seguido, haciendo cursos con él. Él fue mi asesor directo. Entonces, en realidad, los méritos son de él. Pero, algo no menor, ejecutó todo eso que le enseñaron. Hay algunos que aprenden y no lo ejecutan muy bien. Bueno, ¿el alumno salió bien en este caso? Sí, es que claro, puedo decir que fui perseverante. Ahora, ¿cómo se trabaja con un arquero, por ejemplo...
¿Cómo se entrena un arquero como Claudio Bravo, que ya está en unos mejores equipos del mundo, que ya tiene una trayectoria? ¿Qué tipo de entrenamiento se da a estas alturas? Porque ya muchos ya lo saben. ¿Qué se mantiene el ritmo de juego? ¿Se mantiene el estado físico? ¿Se mantiene la agilidad? ¿Qué cosa? ¿O se le siguen entregando conocimientos que el arquero, a pesar de toda esta trayectoria, todavía no los tiene? Yo creo que Claudio ha ido evolucionando con el tiempo y va a seguir evolucionando, porque él ha estado en exigencias mayores desde que empezó en Colo-Colo. Es una exigencia alta. Después se va a España. Lógicamente la exigencia es mucho mayor. Y él se adapta a eso. Está 8 años en la Real Sociedad y ahora viene el Barcelona. Y entre tanto él ha estado jugando por nuestra selección por, no sé, 8 o 9 años. Entonces, claro, él ha evolucionado con todo ese proceso. Jugando, él lógicamente se ha hecho más inteligente, más sobrio, más solvente. Pero él ahora, en el Barcelona, por ejemplo, tiene que seguir trabajando en su juego con los pies, porque en el Barcelona sí o sí es obligación construir desde el fondo. Es muy difícil que se apruebe cuando un arquero ya empieza a jugar balones largos sin destino. Entonces, él ha ido adaptándose a todas esas exigencias. Y la verdad es que lo ha hecho pero fenomenal. Acá está el libro entonces, usted lo ve, Atajando Sueños, Historia de Claudio Bravo, de Julio Rodríguez González. Ya está en las librerías, ¿no es cierto? Sí, ya está. Bueno, en las librerías todavía no está. ¿Ah, no? No, está exclusivamente en la tienda Alba. ¿Ya, en la tienda Alba? Y en la tienda Marea Roja. Ya lo saben entonces. Sí. Tienda Marea Roja y tienda Alba. Y tienda Alba, que han sido, digamos, los que me han apoyado con esta iniciativa para divulgar. Porque harto sudor y lágrimas ha sacado este libro, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que más sí. Que preparar arquero. Pero lo logró. Lo logré, sí. Después de harto tiempo. Lo logré después de harto tiempo y bueno, le doy las gracias a Claudio. Si en el fondo, como decía, él es la inspiración de este libro. Entonces, hablo sobre toda la formación de él. Hay mucha historia, anécdota que les decía que no las vamos a contar, pero que en realidad nadie la sabe. Y todo esto que está escrito ahí, a mí nadie me lo contó. Yo primera persona. Claro. En primera persona. Entre los dos. Sí, lógicamente, entre los dos y hay varias personas más involucradas, sí, entonces esa es la situación del... Julio Rodríguez, muchas gracias por estar junto a nosotros, ¿eh? No, un agrado, bueno, y te hago entrega del libro Atajando Sueños para que lo tengas. Vamos ahí a masticar acá. Exactamente, ahí Atajando Sueños, entonces, ya lo puedes comprar, esta historia de Claudio Bravo, una historia que le puede servir a muchos jóvenes también que quieren llegar a ser arquero o quieren cumplir los sueños nomás. Perfecto. Listo. Que esté muy bien. Vamos a una pausa y ya volvemos nosotros con más noticias.